Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy se ha confirmado el octavo fichaje del Club Deportivo Troedo para la temporada 2022-2023 en tercera red. Es el nombre de Héctor Gutiérrez, un fichajazo, 21 goles ha marcado esta pasada temporada con el Garapagar en el grupo madrileño de la tercera red. Es un jugador pues, que tiene 27 años, que mide 1,83 y que ha pasado pues, por las canteras como la del Rayo Vallecano, el Leganés y el Racing, entre otras muchas más. Ha anunciado ya casi en la noche de hoy, a las 9 de la noche y es un fichajazo porque lo dicho nos va a dar un montón de gol y es que esta temporada la temporada pasada tuvimos el déficit del gol y este año se está viendo que Aitor Gómez no quiere que sobre no quiere que falte gol y se está demostrando con los fichajes que ya tenemos en la delantera lo dicho 21 goles la la pasada temporada y así lo anunciaba el Club Deportivo Toledo el Club Deportivo Toledo ha llegado a un acuerdo con Héctor Gutiérrez Julián del año 94 27 años para su, tempo, para su incorporación a la disciplina verde y blanca para la temporada 2022-2023, el nuevo jugador llega procedente del Galapagar, con el que ha disputado 38 partidos de Liga en la última campaña. El nuevo jugador verde y blanco ha pasado por la cantera del Rayo Vallecano, el Leganés, el Racing de Santander. La pasada temporada se convirtió en un fijo del conjunto madrileño, donde consiguió su mejor marca goleadora, anotando 21 goles en 38 partidos. Se trata de un delantero corpulento, con velocidad y con un buen golpeo de balón. Pues así se anunciaba, también decían bienvenido Héctor. Así se anunciaba el fichaje de Héctor Gutiérrez con el Toledo. Y allá vemos las primeras palabras del nuevo fichaje con la camiseta verde. Aquí os las dejo. Pues eh, soy Héctor Gutiérrez, eh, tengo 27 años y, y nada, juego delantero. Un delantero con velocidad y, y creo que considero que buen disparo y buen golpeo. Pues la verdad que el proyecto me ha llamado mucho la atención, creo que es un proyecto muy bueno, es casi sentirse profesional y, y las condiciones que, del campo y todo creo que son increíbles. Pues la verdad que quiero intentar eh, repetir lo, lo del año pasado, intentar meter los máximos goles posibles, jugar tranquilo y, y hacer disfrutar a la afición. Pues nada, que vengan lo máximo posible a vernos, que sé que vamos a hacer un año increíble y, y a disfrutar. Pues eso es lo que decía Héctor, que estaba muy ilusionado con el nuevo proyecto y que decía pues eso, que el proyecto le ha llamado mucha la atención y que sobre todo por las infraestructuras del club, el campo, que es un club pues no, no profesional porque no juega en una categoría profesional, pero es un club histórico y un jugador que está en el Galapagar, con todo respeto para el Galapagar. Pero que le llame un club tan histórico como es el Club Deportivo Toledo, pues obviamente le tiene que hacer un montón de ilusión. Ya es el octavo fichaje, además de la renovación de Arturo Segado. Veremos cuándo se anuncia la renovación de Mario Gómez, que creo que estaba ya casi al 90% la de, la de Mario. Así que nada, se va confeccionando poco a poco la plantilla del club. Veremos, si esta semana terminan saliendo los abonos, que parecía que iban a salir a finales de junio, al final no, ya estamos a 5, será mañana de julio. Así que creo que, como mucho, esta semana deberían de salir los abonos para la próxima temporada. También es verdad que empieza el día 18, el 11 de septiembre la tercera refa, así que por lo tanto es normal pues que ta se tarde más con este tipo de, con este tipo de cosas. También se anunciarán más fichajes. Lo dicho, son muchos fichajes que ya están casi hechos, pero el departamento de comunicación prefiere. Decirlos poco a poco. Y nada, no mucho más que comentar. Os voy dejando por aquí. Y es que Héctor Gutiérrez ya es nuevo jugador del Club Deportivo Toledo. Hasta el próximo vídeo. Y adiós.